¿Qué importa que la calandria, el ruiseñor y el jilguero canten para...? Yo soy Teresa de las Mercedes Aravena Sepúlveda, nacida el 2 de mayo de 1940 en Punta Arenas. Reconociendo la magallanidad de Chile en los ojos, las manos y la voz de Teresa Aravena, se denomina la exposición organizada por el Consejo Regional de Cultura y las Artes en conjunto con el Museo Regional de Magallanes. Esta muestra busca relevar la figura de Teresa como un aporte a nuestra cultura local. Esta exposición está abierta hasta el 7 de octubre en el Museo Regional, ubicado en Magallanes número 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Linda la rosa, lindo el clavel, flor tan hermosa, no puede haber desde aquel día en que te vi. Y ya comenzaron las jornadas culturales 2016. Música de cámara, canto lírico, bolero y flamenco son parte de las presentaciones que la Fundación Jorge Chap Corona tiene preparado para esta semana en las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales. Revisa la programación en la página web fundacionchap.cl. Bueno, es un poco complicado pensar en... Y un poco incómodo. Desde Magallanes al mundo, el libro El cementerio más hermoso de Chile será presentado en Punta Arenas por su autor Cristian Formoso. Luego, esta publicación será lanzada en Estados Unidos en su versión en inglés. La cita es para este miércoles 28 de septiembre a las 19 horas en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes, número 949 en Punta Arenas. Como personas y como académicos, entonces tengo amigos también, mi amigo Oscar Barrio. Veintitrés obras pictóricas conforman la exposición Euforia Primaveral de Eduardo Cartes. Se trata de las últimas creaciones de este artista visual, en donde representa su pasión por los colores y en este trabajo captura las tonalidades de una estación del año en que, según el autor, pasa inadvertida Magallanes. Euforia Primaveral está en exhibición hasta el 30 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes, número 949 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. El relato y detalles de la expedición de Ernest Shackleton a la Antártica y una breve biografía de cada miembro de la tripulación constituye la base de la exposición Shackleton y sus hombres. La muestra incluye 15 paneles con imágenes y textos que grafica la histórica aventura del explorador británico en el continente blanco. Shackleton y sus hombres está en exhibición hasta el 30 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana en Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Comparte con un amigo la cartelera cultural de esta semana y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cultura Magallanes.